Улитка номер 4. Двигатель наших слов. Зона Цоцчох. Nuestra educación autónoma está formada en dos partes, primaria y secundaria. Начальная и средняя. Hay На первом уровне работают промоутеры, и, está y эта практика применяется в каждом поселении улитки. Donde estamos, es una escuela Esta secundaria escuela второго уровня, que tiene organizado, o sea, которая la junta была организована Хунтой Хорошего comisión, Правительства вместе с Комиссией y... по образованию. La manera que está organizado, o sea, la zona está dividida por municipios y cada uno de los municipios, o sea, cuenta con un territorio pues grande, entonces en cada uno de los municipios está dividido por regiones. Entonces cada una de las regiones tiene sus propias escuelas secundarias que lo administra o ve el funcionamiento, la comisión de zona de educación junto con la Junta de Buen Gobierno, que son ellos los encargados de ver cómo está funcionando la educación pues, a nivel zona. Y esta es una de las escuelas que donde estamos ahora, pero hay más escuelas secundarias en todas las regiones y hay otros municipios y otras regiones que igual también son muy grandes, y entonces muy igual también se está viendo la forma de crear otras escuelas secundarias pues, en esas regiones. El objetivo de la autonomía es ser libre, pues. Es tener una educación propia, иметь правильное образование, esa educación которая исходит от народа y para el y служит ему. Автономное здравоохранение. Voy a explicar un poco sobre esta clínica, es la clínica El Salvador. Я расскажу о клинике. Эта клиника называется «Спаситель», «Сердце Иисуса». В нашей зоне, в улитке номер 4, это единственная муниципальная клиника. В регионах уже у нас работают 7 региональных клиник. Они работают в каждом регионе, чтобы находиться на приемлемом расстоянии от деревень. Для этого мы их и открываем. Pero además en estos tres municipios, к тому же в трех муниципалитетах estamos viendo, digamos, sobre мы оцениваем возможности компанеров. Акушерок, докторов, занимающихся натуральной медициной. И en este caso de todo lo que es el plantas medicinales. Знанию медицинских растений мы учимся у наших стариков. Abuelos, pues, de que ellos saben un poco lo que es plantas medicinales. Ahora lo que es de químicas, pues, что касается химии, apoyaron нам помогали дружественные доктора. Solidarios, que ellos, они делились своими знаниями с промоутерами, pues, para capacitar, чтобы научить их химии. Entonces llegaron unos doctores так приезжали доктора, para делились опытом, es que и сейчас знающие pues, химию компанеры есть среди нас. Sí están capacitados en eso, lo que es medicina química y plantas medicinales. Пользуясь знанием, они делают мази, смеси, компрессы. En nivel zona, pues ya contamos, digamos, con algunas con casas de salud, pero у нас уже más есть con, дома здоровья на уровне зоны. Но они небольшие, tiene, но теперь они есть у каждой деревни. El apoyo de los doctores, мы получаем que помощь от солидарных doctores, докторов. Pues, primero, ellos, mandan una Сначала carta они посылают la junta, письмо в хунту, y después llegan ahí en la junta para, потом приезжают, para, чтобы объяснить, чем именно они хотят поделиться с промоутерами. Clínica o cualquier casa de salud, ahí no hay distinción de partidos, ahí va parejo la atención, ya sea partidista o compañeros pasos. El objetivo es que de que la salud autónoma es que de por sí nosotros estamos viendo de que los promotores con esta capacitación que han recibido, ya vimos que de por sí está disminuyendo las enfermedades por las pláticas que Это también ellos están compartiendo con los pueblos. Entonces, el objetivo es para que ya no haya enfermedades, digamos, como la diarrea y otras enfermedades, para evitar eso de que, pues, eso es lo que se está viendo en eso. Автономное производство, наши коллективы. Pues el colectivo es una de las herramientas один из инструментов, служащих que, борьбе, que sirve dentro de la lucha.
cómo poder seguir desarrollando, mejorando nuestra lucha. Es la forma, es la manera de cómo atacar al enemigo capitalista. Entonces, por eso los trabajos colectivos, o sea, en la práctica que se está realizando acá, es la forma de del trabajo que lleva dentro. Они de проводятся на están ubicados всех уровнях. Desde el local, с местного, regional, на муниципальный и до уровня зоны. De esa forma se está trabajando aquí. Так мы здесь и работаем. Lo que es local sirve para que el local местные работы служат для собственного существования этого самого места. De lo que es de un pueblo local, y de sus propias жители. Autoridades y sus, o de sus propios integrantes dentro de la comunidad, o sea, es el local le llamamos. Todo municipal, de igual manera, es municipal que sigue hablando local, regional, es dentro del municipal, de ese trabajo que se realiza поселений y regiones municipalitetas. Entonces también ya es bajo coordinación de los pueblos y de las regiones lo que es el municipal. Zona, на уровне зоны, ya, que sí que desde el local уже все три муниципалитета. Ya incluyendo los tres municipios que corresponden lo que es la zona Caracol, no sé, lo que es la zona 8 del Caracol 4 de Morelia. Hablamos del local, pues el que coordina o el que administra en cada local. Y si hablamos de местном уровне, местный комиссариат, ahí está la máxima responsabilidad de lo que es el comisariado, lo que es del local. Это bueno, не означает, no digamos что que el comisariado es el que administra todo el recurso, sino que puede haber algunas otras comisiones ahí nombradas, presidentes, secretarios, tesoreros para la administración en cada trabajo, porque no solo un trabajo colectivo existe en cada local. Entonces, puede haber panadería, ganadería, café, pan, lo que sea. Ese cada trabajo es colectivo, entonces tienen sus propios representantes, pues. У каждой коллективной работы есть свои представители, бухгалтеры, президенты, которые контролируют деньги. En la municipal igual, То же самое на муниципальном уровне. También tiene representantes. Там свои представители, контролирующие деньги. Ya sería el equipo. Это команда от муниципального совета. Consejo municipal, pero. И его участники. Tiene que ser uno de estos integrantes. U otro representación, municipal, no totalmente es el consejo que va a juntar y va a controlar el dinero, sino que también tiene representantes, ya sea de otra región, de otro pueblo que viene el compañero para que controle, administre el dinero. Так производится контроль и координация советами. Como para coordinarse con los consejos, pues. De esa forma. Entonces la zona на уровне es zona, la que работает, администрирует Junta Хорошего Правительства. La Junta de Gobierno ese recurso, entonces la Junta propone junta dónde destina el dinero, propone деньги, dónde gasta, где их не хватает. Entonces ya con la Asamblea затем Asamblea aprueba, sí, одобряет o no, или не одобряет назначение sí. денег. Si la Asamblea escuchó bien la propuesta de la Junta, y Asamblea entonces, la Asamblea aprueba, ahora si la, y no la Asamblea dice que se destine de esta forma, там же решается, каким entonces образом ya, будут ya доставлены la Junta средства, de Gobierno воплощает это в жизнь. Hace lo que la Asamblea se dice, esa es la forma. Автономный банк зоны. Soy comisión de ecoturismo de la Junta de Gobierno. Я член комиссии по экотуризму улитки номер 4 Морелия. Nos referimos мы работаем на горячих источниках tenemos. Зоны. Dentro de la zona que es balneario. Одно из этих мест, источники это Талекан. Y también tenemos dos, uno que es también Agua Clara, que в автономном муниципалитете Comandante Ramona. Municipio autónomo Comandante Ramona. Y еще одно муниципалитете 17 ноября. Y Bolomajao, que también está en proceso de источники Баламахау и еще в стадии открытия. De descubrir, porque hasta ahorita tenemos como una, мы до сих пор живем в детстве на джунглях. Una montaña virgen, que которая todavía no hemos puesto mano de obra ahí.